El comisionado estatal contra las adicciones en Oaxaca, Leopoldo Manuel Cruz Canseco, reportó que el alcoholismo y el consumo de drogas en jóvenes va en aumento considerable, generando ya un problema de salud pública. Las estadísticas para Oaxaca son menores respecto al resto de los estados de la República Mexicana. Sin embargo, el consumo del alcohol comienza a detectarse en menores de 12 a 14 años de edad. El cigarro desde los 10 a 14 años. El referente del alcohol de 12 a 14 años, del cigarro de 10 a 12 años, ¿sí? Entonces siempre esto parte a través, como les decía yo a otro de sus compañeros, de la familia. Muchas veces el papá dice, déjalo que pruebe para que se haga hombrecito, o le digo, ve y cómprate una caguama. Entonces esos valores se han perdido y es un gran problema en la actualidad, porque el problema no es de que bebamos y nos emborrachemos, el problema es que como ya es un problema de salud pública, cuando llegamos a los hospitales exigimos, pero también nosotros con qué nos hemos comprometido. Las zonas con mayor consumo de alcohol son la región de Tuxtepec y el Istmo de Tehuantepec, de cigarro o tabaco en la costa oaxaqueña. Asimismo, la ingesta de sustancias tóxicas o ilegales es generalizada en todo el estado y la marihuana es la más consumida. Las causas son multifactoriales, sin embargo, la falta de valores desde el núcleo familiar es la principal. En primer lugar, tenemos en la región de Tuxtepec, ¿sí? Junto con el Istmo, en lo que es cigarro, tabaco, va con la región de la costa, y de drogas ilegales hay una prevalencia en forma general en las 8 regiones del estado. La droga ilegal que más nos toca acá es la marihuana, y de las drogas legales se acompaña el alcohol, el cigarro y los inhalantes. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.